Dos. Creo que él me arruinó la licuadora también ya. No, yo no he usado la licuadora. ¿Y esto qué? ¿Qué le hicieron? Por favor, los que miren este video más tarde, regálenos una licuadora. Me quebraron el coso de la licuadora. Creo que lo dejaron ir allá dentro del molino. ¿Están haciendo taco de pastor otra vez? No, mi amor, ¿Qué vamos a son? cocinar este huevito. ¿Qué quieres tú? Taco. Ajá, ¿qué quieres? ¿Taco al pastor? Le No. dices al pastor, pobrecito. Ahorita no, mami. Vamos a buscar la cacerola para freír los frijolitos. Ya tenemos los huevos, mi amor. ¿O ahí lo vas a Sí, hacer? ahí lo voy a hacer. Está más grandecito. Vamos a preparar un rico desayuno, almuerzo y cena a la vez. Buenas. Espérame, pausa. Ok, como íbamos explicando, este se está quemando. Vamos a preparar aquí el aceite para dorar la cebolla. Porque también no le gusta la cebolla. Así que solo le vamos a poner cebolla para que agarre saborcito los frijolitos. Ahí está. Están viendo la cebolla. ¿Va a café antes o después? Ya con la comida. Ya con la comida. Ay, no, yo voy a poner ya. Ok, pues. Poner. Ay, de ese no hay. Con cremor. Con cremor. Espérate, man. ¿Con la Ah, comida va a estar? sí, la comida. Ok, regresamos más tarde. Vamos a freír unos chorizos salvadoreños. Ya está listo el café y listo. Está listo el café y listo. ¿Y cuándo los frijoles? Se va a quedar rico. Mira qué rico. ¿Con este frío? Nada mejor que un cafecito. Uy, qué rico se mira eso. Más con los con los huevitos y chorizo. ¿Vamos a abrir plátano o no va? ¿Lo sí? ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Así, no lo muevas. Que se mueve mucho. Ponerlo ahí mejor. A ver. Yo ya no lo puedo levantar. Ah, vamos a seguir presentando a los integrantes que acaban de llegar. Saludes. Okay, nada. Hola. Llegamos. Llegamos. Estamos despeinadas. Bueno, yo estamos un poco todavía bautizados. Sí. ¿Ah? Adormitadas. Él es David 2. Ella es Marilyn. Él es David. ¡Ay! Se están quemando. Ok, tenga. Ya están. Y cocinando con Marilyn. Y Jessica Pérez. Se está quemando los frijoles, está quemando los huevos, el chorizo. De hecho, toda la casa. Échele. Y después lo revuelve. Aquí el chef David. El que nos da las instrucciones. El que nos da las instrucciones. Estamos aprendiendo con él. Los plátanos faltan. Platanito frito.
Este es el único que había, primo. Trajeron mucho. ¿De qué? ¿Los platos? Oh, ayer. No lo vieron, nadie lo vio. Silencio. Dale a la cámara, lo vio. Estamos aprendiendo. El hermano David nos está dando instrucciones. El chef. Ok. Se olvidaron de ser chef. No, ya regresamos. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Rico, rico, delicioso, delicioso. Pruébelo. Pruébelo, pruébelo. Quedó igual. Pruébelo otra vez. Quedó delicioso, yo se lo digo. Así se van a llenar, pero de prueba en prueba se van a llenar. De prueba en prueba. Está buena. Está buena. Está los platanitos. Ya van queriendo. No, es que le preste mi vestido, mejor lo hubiéramos puesto las dos. Sí. Aclaración, aclaración. Este vestido es mío. Jessica tiene un igual, lo compramos juntas, ¿verdad, Jessica? En el video anterior ustedes me van a ver el mío, no voy a empezar le presto. Oh, se presta. No. Se prestan el vestido. Se prestan el vestido para salir en la cámara. Solo hemos comprado juntas. Sí. Pero posiblemente algún día nos prestemos la ropa. Ajá. Posiblemente. Ahora aclaración, por favor. Sí, van a decir que se prestan el vestido para salir en video. No, tenemos... No, pues, señores, aquí estamos cocinando, cocinando. No voy a traer. Un rico desayuno. ¿Qué desayuno es? ¿Salvadoreño? Yo creo que es... Ah, no, usted es mexicano. No, es chorizo salvadoreño. Entonces, chorizo salvadoreño. Con frijolito. Y platanito. Platanito, tortillita. Es un desayuno almuerzo salvadoreño. Desayuno almuerzo y cena. Y crema. Crema salvadoreña. La crema. Este huevo, como decimos en nuestro país, ya se coció. Qué rico se mira, mire. Ah. Delicioso. Delicioso, señor. Mire, ahí viene. ¡Oh! Señor, ¿sí? Y si me lo ven en la calle, va a decir que anda cocinando aquí. No, andando comprando los ingredientes. Sí. Hoy ya sí vieron, ya hoy vieron. Sí andan uniformadas, mira. No, hoy. Es que ya hasta compramos ropa igual para grabar. No decimos, no mentimos y tenemos que darle la explicación porque, como ven los videos, van a decir: no, ella anda el vestido de Jessica, Jessica anda el vestido de Marilyn. Entonces, no queremos confusión, señores. Aclaración, gente. Ajá. Aclaramos porque no queremos malos entendidos. Sí, pues, sí, pues. Miren, ah. ¿Se les antoja? Yo creo que ese ya estuvo, si me miran con el ojo hinchado porque me salió una bolita y no sé por qué. ¿O no fue que le pegó la hermana? ¿Algún medicamento? ¿Alguna receta? Sí, por favor, comente, compartan. Ajá, okay. Y dijo Marilyn, para la próxima vez díganos qué quieren que cocinemos. Sí, por favor, nosotros los complaceremos con gusto. Solo díganos y nosotras nos ponemos a ti. Oh, que ahí en pausa, pausa. Se están saliendo los primeros plátanos, mira. Qué rico. Qué delicia, qué delicia. Ahí viene la otra integrante del canal. Espérense, vamos a darle una sorpresa. ¡Eh! Ahí apareció. Que me extrañan. Ya vino que fue lograda. Pues ya no, ya vino porque lloraba, gente. La que hace la miente. Oh. Entonces, no, vamos. Vamos nomás. Como siempre, como siempre. Vamos nomás, que se quede haciendo el ambiente. Ay, ella. No, ambiente, no, no. Ay, no. No me dejaron comer, gente. No me dejaron comer. A ver. Comer. Tragado mi saltamar por venir a grabar para ustedes. Pero ya viste lo que están cocinando. Con chorizo salvadoreño. Salvadoreño. No hay otra cosa, Heidelín. Sí. Bueno, bueno, esto así va quedando y casi servimos los primeros platos. Así que si se le antoja, podemos hacer delivery.
Mira lo que va a traer David. Mira todo lo que tiene. ¡Ay, padre! A tienda también tenemos por si quieren comprarnos churros. Tenemos mango de venta, cacahuates, churros. ¿Y coco? El coco. Tenemos chip. Plátanos. Tenemos pan, tenemos tortillitas, tenemos mix pachangas, mangos, naranjas. Dios mío. Tenemos la reliquia. Oh, eso no lo tienen, eso no lo tienen. Ese es el recuerdo que nos quedó, pero no entiendo. ¿Quieren comer algo delicioso? Pachanga mix. Está bueno, de verdad. Bueno, por si quieren comer de todos los churros de un solo para que les salga barato, y compren la pachanga. Ajá. De verdad que sí está caro, 1.50 parece, ¿está? No. Bueno, depende de dónde lo vas a comprar. Ajá. No me voy a decir el nombre de la tienda, pero. No. No, que no estamos haciendo promoción a las tiendas todavía hasta que nos patrocinen. Hoy sí, regresamos. Vení y grabamos vos y el que sirva. Ok. Grabe, señorita. Yo sí sirvo, pero para servir comida no. Contadito, güey. Sirve para algunas cosas, pero otras no. Miren, este hombre los atora de comida. No, comer así será no, David. De todo deben comer, mamá. Y eso es normal, en los hombres quiero cualquier cosa, les sirve, para nosotros no. Tiene que ser específico para lo que lo necesitamos. Los hombres no se complican. No. Solo que dejamos el hierro en la cocina siempre. Yo dije que el día que creo ya no sé cocinar. Tiene y pero el reguero queda. Cuesta siempre arreglar después. No, es de, no, que cuesta, es despereza. Es despereza que normalmente me tienen. Cuesta. Ok, vamos con los primeros pasillos. ¿Y la crema? ¿Come crema? ¿O de esta cada quien? ¿Cada quien que le eche? Cada quien que le ponga la crema. Sí, porque la das a David una bolsa por cada plato. David 2. Aquí tenemos un montón de David en esta casa. Una familia. ¿Vas a querer? ¿Por qué? ¿Poquito? Muy poquito. Así es, bien. Ay, Dios mío. Y cuando me has visto a mí agarrar el montón de comida. Yo soy de refill. Esto sí come, mire, esto sí come. Yo soy de refill. Mejor vuelvo a agarrar. Sammy. Lávese las manos. Ay, por acá tenemos a uno impaciente por comer. A ver, pruebe la comida, pues, y da su. Ahí hay crema, vamos a. Gracias. Baby, mucho o poquito. ¿David o baby? Ajá, yo baby, escuché también. ¿David dijo, no? No, baby dijo. Sí, este es bastante. Ahí los caballeros sirviéndose a los caballeros para que vean que aquí hay igualdad de género. O sea que en inglés entienden, en español no. Sammy dice, ¿y no van a grabar hoy? Decía Sammy. Desde ayer andaba. Bueno. Creo que el pan número uno que tenemos. ¿Ya todos están comiendo? Ahí están todos los David. Ajá. Mira, David. Aquí hay tres David, aquí cuatro. Cuatro, cinco, seis David ahí. Todos se llaman David estos hombres. La tribu de David. Siete y el bebé. Por eso, uno, dos, Anthony, tres, cuatro, Anthony. Cinco, seis con el bebé. Ajá. ¿Y
Todos ya mandan bien. Sí, con tal de ella. Y vos, si querés, le ponemos también el tuyo. No, tanto. No querés ponerle David. Todo lo que pertenece en el canal se tiene que llamar David. La joya paja. Aquí está el David Junior. Ah, David Junior. Aquí está la jefa todavía poniendo platanitos. Platanitos. Ah, Y seguimos. Un poquito más para que vean cómo lo que está sucediendo en esta mesa. Miren, miren. Solo miren, solo miren. Solo miren si no nos enchila. A ver, el otro, solo miren si no se enchila. ¿No nos pica? Sí. Miren cómo están aquí haciendo competencia. No, no pica. No, no pica, se le nota, David. Que no, madre, no, no pica. No, no pica. De verdad no pica, miren. Está dulce. A ver, su esposo, su esposo. No, no pica. ¿Qué le pica? Es que está calladito. Miogo, dice. No, no pica. Y David. No pica y atorado. No pica. Está llorando. No pica. Como aquel hombre. No pica. No, no pica. ¿Sammy? ¿Qué comes, Sammy? A ver, Sammy, prueba, a ver si pica. Un taco de plátano que hice. ¿Qué lleva tu taquito, mi amor? A ver, explica para otros niños que les den deseo. Frijoles, huevos, con plátanos. Bueno, muchos niños que. ¿Y qué más? Eso es todo. ¿Y Johnny qué come? ¿Y tortilla? ¿Tortilla? ¿Y la tortilla? ¿Quieres más huevo, papi? Yo sí. ¿Sí? Ay, David, ya no. Plato. Ahí está ese. Y no hay, está bien. Oh, sí, hay ahí. Mira, Heidele. Permiso. Mira, Heidele. ¿Cómo? Dele vuelta a los platos. La cara de la familia. Ya está lavando el plato. Aquí está el otro David. Sí, está bien. ¿Tú quieres más? Y plátanos. No han salido los plátanos. ¿Qué? Bueno. Grabando, grabando sonido. Probando, probando, probando la comida. A ver, adivinen qué está comiendo esa muchacha. El bote se ve transparente, va, pero. Adivinen, adivinen. Adivina, adivinador. ¿Quién es el más comelón? Hola, comelona. Comente. Así se come, miren. Desayuno. Desayuno, almuerzo y cena. Desayuno, almuerzo y cena. Bueno, no, no estaba. No, no estaba rico. Ah, déjame decir. De todo, pica este. No, no pica. No. Bueno, así por este medio queremos darle las gracias a todos los que se han suscrito hasta este momento al canal. Esperamos seguir contando con su colaboración. Compartiendo. No pica. ¿Algo más que quieran agregar? No. Muchos thank yous, thanks everybody. Yo hablando inglés. El mexicano gringo. Para los que no comprenden español. Compartan el video. Denle like. Suscríbanse. Avisen a sus amistades que estamos haciendo videos. Como dijo mi hermana, colaboren con la causa. Y pronto la vamos a invitar con la cocina también. A los que quieran agregarse, hay 4 reglas de oro. Dígalas, Jessica. Número 1, que le guste cocinar. Número 2, que le guste comer. Número 3, que le guste relajear, bromear, que sea de ambiente, dijo Marilyn. Y otro, que le guste limpiar. No, la más principal. Le guste limpiar. Que le guste limpiar después de comer. Después de todo el chongueño que armamos. Así como hasta ahorita. Esto lo dejaremos limpio. Así es que, esas son las 4 reglas si usted quiere unirse con nosotros a la comedera. No sé, piénsenlo y nos avisan. Hasta luego.